En el último vídeo ya estuvimos viendo estas dos lindas piezas de cuero, que son dos vacunos curtidos al cromo. Una pieza, como veis, es en color negro y la otra es un verde color militar, y son dos piezas con un relieve así abombado, y son dos piezas totalmente muy bonitas que nos van a servir para muchísimos trabajos que iremos viendo sobre la marcha, tanto como bolsos, como billeteras, etcétera. Y como os dije, que me dejaréis en los comentarios vuestra opinión acerca de qué haríais vosotros con estas dos piezas de cuero. En lo que sí que realmente coincidisteis era en que hiciese lo que hiciese, mezclase estos dos tonos de color. Y qué mejor forma de empezar estas dos bonitas piezas de cuero haciendo una bonita bandolera de este estilo, que como ya os he comentado anteriormente, haremos muchos más y distintos tipos también de bandoleras. Y este, como fue uno de los primeros que hice, pues vamos a rendirle un homenaje, así que vamos a hacer una bandolera de este estilo. Y ya antes de empezar, vamos a ver los accesorios que voy a utilizar, como estas cremalleras en verde y en negro, que ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo os dejo todos los enlaces, tanto a herramientas, accesorios y el patrón, para que lo podáis descargar gratuitamente, que ahora a continuación lo veremos. Para futuros proyectos compré cremalleras de más, no es que las vaya a utilizar todas. Un cierre táctico que a mí me encanta utilizarlos para este tipo de trabajos porque son muy cómodos, la verdad. Que al final este, como veis, pues decidí cogerlo un poquito más grande que el anterior. Estos dos rectángulos de acero que son de calidad para la unión de la correa con la bandolera. Y un pasador también de acero de calidad para que podamos regular la altura. Aunque es poco lo que tenía que utilizar, pero al final no tuve otra opción que comprar este rollo de 50 metros de cinta de nylon de 2 centímetros y medio de ancho para el tema del cierre y también algunos accesorios que veremos ahora más adelante. Más otra cinta también que utilizaré de 4 centímetros. Y no hay problema porque seguramente el sobrante me valga para otros proyectos. Y como tendré que mezclar los dos tonos de color, creo que el más idóneo sería este en color negro. Y lo voy a escoger un poco más fino que el anterior y como veis es de 0,45 milímetros. Es en redondo y así ya también me gustaría haberlo terminado con este hilo, ya que no he cosido una pieza tan grande con un hilo tan fino como este. En esta anterior que hice, lo hice con este color que es un tono mostaza y como veis es de la marca Galaces, de 0,8 milímetros y es un hilo que es plano, no es como el otro que es redondo, y la verdad es que luego al final el detalle y la terminación me gusta bastante más el hilo redondo, así que vamos a ir con esto. Bueno, pues ya aprovechando este respiro, te recuerdo que te suscribas al canal y des un pulgar arriba para ver futuros vídeos y poderle traer un compañero a la miniatura de hoy. Hablemos del programa, ya que muchas veces siempre me dejáis algo en los comentarios. Adobe Illustrator es la herramienta que yo utilizo para crear los patrones. No te voy a negar que cada día aprendo más sobre este programa, ya que me siento más verde que un colibrí, que seguro que una persona experimentada con este programa me hubiese evitado en segundos quebraderos de horas. Ahora sí, ya llegó la hora de cruzar los dedos, desearme mucha suerte, espero que este proyecto salga bien y os guste, y comenzamos. Bien, pues de momento lo que me voy a empezar a centrar va a ser en las partes, tanto como la tapa, la frontal y la trasera. Lo que son las partes laterales lo dejaré para lo último.
ya que el patrón todavía me lo estoy haciendo sobre la marcha y todavía me quedan esas medidas por tomar. Y así ya terminarlo de pasar a PDF para que os podáis descargar este patrón y podáis tener acceso a él cuando queráis. Bueno, pues comentaros que esta bandolera me suponía un reto bastante mayor que el anterior, ya que la parte interior la quería también forrada, pero en este caso yo lo haría con forro de cerdo, ya lo sabéis que es una piel muy fina y muy suave, pero en este caso yo no tenía. Y entonces pues al final me decidí hacerlo con las dos piezas que estamos trabajando con ellas. Esto me supondría un grosor extra. Siempre me gusta darle un cepillado antes de empezar y así examinar bien la pieza y así poder detectar esos fallos en el cuero que nosotros no queremos que se vean. Como veis aquí le estoy dejando un poco de margen al corte para luego cuando pegue con la otra pieza así poderlas cortar las dos a la vez y así que quede el corte mucho más recto entre las dos. Bueno, pues después de darle vueltas, vueltas y más vueltas, al final llegué a una conclusión de cómo quería más o menos hacer esa mezcla de los dos colores. La verdad es que podríamos sacar muchísimos modelos mezclando estos dos colores, pero bueno, yo al final me decidí por hacerlo de esta manera. Quédate hasta el final y déjame tu opinión en la caja de comentarios, que eso es de agradecer. Sigamos viendo porque esto se está poniendo interesante y ni siquiera yo sé cómo va a acabar la cosa. Para los cantos o los bordes del cuero, primero voy a darle con el toconole, el neutro, y luego le voy a dar con la pintura de borde de Ecoflow. Le aplico poco a poco y luego lo extiendo con la yema del dedo. Y siempre que pueda, si utilizamos el bruñidor, le sacaremos bastante más brillo y se quedará más pulido. De esta manera lo dejamos más liso para ahora pasarle la pintura de borde. La pintura de bordes, como veis, es de color negro, que yo creo que es el que mejor le va a ir a todo esto. Y con el rodillo le voy a ir pasando poco a poco sin excederme mucho, ya que seguramente le tendré que dar varias manos. Seca bastante rápido, lo cual por lo menos nos beneficia un poco a la hora de hacer esta labor. Y en las partes donde no entra el rodillo le voy a dar con el punzón poco a poco, como veis. Termino de cortar las piezas que tenía en mente y las partes del cuero que tengan más defectos o imperfecciones son las que dejo para que queden por la parte de adentro para que no se vean y así aprovechar al máximo posible el cuero. Este va a ser el adhesivo que voy a utilizar, aunque ya sabéis que podemos utilizar cualquier tipo de cola de contacto. No me canso de recordaros que todos los enlaces los tenéis en la descripción del vídeo y ya que estás llegando hasta aquí, te recuerdo también que le des un buen like. Para mí me es más cómodo las piezas que son así un poquito ya más grandes. Me es súper cómodo, como estáis viendo, pegar primero una mitad y luego la otra. Y así de esta manera me aseguro al 100% de que esa pieza no se va a mover a la hora de pegar. Bien, pues después de unir las dos piezas me aseguro de que quedan bien pegadas y sin bolsas entre ellas con el rodillo, pasándole bien por todos los bordes, que por cierto yo creo que este ya se me está quedando un poco canino, este rodillo. Y a esto es a lo que me refería al principio del vídeo, por dejarle este pequeño espacio para luego cortar las dos piezas a la vez. Porque ya que lo vamos a tener que pintar, vamos a intentar cortarlo lo mejor posible. Súper importantes son también las herramientas para terminar un trabajo con calidad y con estilo. Tanto afilado, mantenimiento y limpieza de estas. Bueno, esto también te lo está diciendo una persona que se mete en un sitio de bricolaje y yo personalmente me vuelvo loco porque me encanta la herramienta. Así que si eres como yo, seguro que me estás entendiendo. En estas partes también le daré la pintura para que quede bien rematado, que también en estos casos me suele ayudar mucho de la pinza de costura, como veis, para sujetarme las piezas. El acabado que se obtiene con esta pintura es espectacular. Sí que hay que tener en cuenta que depende de las manos que le demos quedará mejor o peor. Y en algún momento entre ellas muchas veces le he tenido que pasar una lija muy finita para quitar imperfecciones y luego aplicar otra capa.
Para el tema de pegar trabajos finos, esta cinta fina de doble cara que ya muchos de vosotros ya la habréis visto, es súper cómoda, sobre todo si no queremos estar con el engorro del pegamento. Yo en mi caso las cremalleras me gusta pegarlas con la cola de contacto, ya que se quedan mucho más unidas al cuero. Y la cinta de doble cara, para lo que sí la utilizo mucho, es para el tema de las billeteras y las carteras. Como no he querido ponerle tope a la cremallera, le voy a aplicar una gotita de Loctite en los dos últimos dientes para que no abra. Aquí vamos marcando con los tenedores y vamos cuadrando por donde queremos que vaya toda la costura. Y en los extremos teniendo mucho cuidado de no dañar los dientes del tenedor con la cremallera. Bueno, pues ya somos una familia de más de 50.000 suscriptores, cosa que realmente en ningún momento me esperaba y me llena enormemente de felicidad, así que muchísimas gracias a todos los suscriptores y a todos los miembros del canal, un gran saludo. En este momento ya iba a empezar con el tema de la costura y sinceramente no sabía ni dónde me estaba metiendo, porque era un gran reto de costura en el tema de muchísimas puntadas y aparte luego la dificultad que me suponía el tener las piezas pegadas, que no era como el antiguo, que era solo una pieza nada más. Entonces el cuero es mucho más flexible y se hace mejor a la hora de trabajar con él. 2000 años más tarde. Bueno amigos, pues a estas alturas del vídeo ya tenía las cervicales en caliente y los calambrazos a la orden. Sentía por todo el cuerpo un hormigueo que me recordaba todo lo que me quedaba por coser. Tenía como una voz interior que me decía que no parase. También sabía que no podría volver a meter la pata, como vais a ver ahora a continuación. Con una cosa tan simple, pero son cosas que, como vais a ver, se nos pueden pasar. Vamos, que como te distraigas un poco, metes la pata enseguida. Bien, pues aquí ya tengo el avance. Este es el antiguo. Y quiero que veáis, pues por ejemplo, este detalle. Que yo, por ejemplo, aquí tuve que dejarlo esto sin pegar. Estas partes de aquí, para luego entre medias de las dos piezas pegar lo que es el nylon con la hebilla. En este caso lo que he hecho ha sido sacar una pequeña plantilla de ahí, de la esquina, y ya con esta pues me valdría para sacar estos dos cachos, que como veis los he puesto en verde. He tenido un fallo súper garrafal con el tema del cierre, que ya no puedo dar marcha atrás y no tiene solución, o sea que lo voy a dejar así, porque si os fijáis que cuando he ido a presentarlo y a mirar, pues me he dado cuenta de que había cosido esta parte de aquí, no me he dado cuenta de esta pequeña pestaña, y fijaros, tenía que haber ido al revés, porque esto supuestamente tendría que ir así. Pues al final no me queda otra que dejarlo así. Los laterales, tanto la parte de baja como la parte de la cremallera, estos no os los voy a poner en el patrón. Al saber ya la medida, yo en este caso, en este, le voy a dejar a 42 por 12 de ancho, y esto es lo que os subiré, que sería la parte de la tapa, la parte frontal y la parte trasera, junto con la pieza de los cierres. Y ya veis, esta, aunque ya sea más vieja, pero esta, al tener una capa, solo lo que es de cuero, veis que se queda como flácida, no guarda la forma. En este caso, evidentemente, al llevar más capas, tanto por un lado y por otro ya pegado, evidentemente se hace un poquito más rígido y va a guardar más forma. Bueno, las partes estas donde tenía que doblar, la verdad es que no sabía cómo realmente se me iba a dar, pero como he comentado al principio, con este cuero que es muy fino y es muy flexible, la verdad es que se me hizo bastante cómodo, más de lo que yo pensaba, creía que me iba a costar bastante más. Para ayudarme en la costura de este lado, veis que utilizo un cachito de corcho y lo voy pasando con la lezna a los agujeros que ya había marcado anteriormente con los tenedores. Y aquí ya empezaré con las uniones y los remates de los laterales. Aquí
aquí ya empecé a sentir que todo ese esfuerzo empezaba a ser recompensado viendo los resultados de cómo iba quedando. Según lo iba terminando, ese gusanillo en el estómago se iba disipando. Sabía que tenía que seguir alerta para no cometer más errores. No hay escapatoria. Todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento, combinando nuestras fuerzas y poner orden en la galaxia. Ya tenía voces en mi cabeza, pero sabía que tenía que terminar con este trabajo. Espero que este vídeo, estas secuencias y estas imágenes llenen y alimenten tu imaginación. Y sobre todo animarte y arriesgarte a gastar cuero, porque realmente la mayor parte de la experiencia se aprende de nuestros propios errores. Y muchas veces no llegamos a saber nuestros propios límites porque no llegamos a alcanzarlos. Un millón de gracias hacia todos los que me habéis apoyado tras este largo tiempo, después de una larga operación y larga rehabilitación. Pero ya sigo aquí con vosotros durante muchos, muchos años. Gran guerrero. La guerra no le hace a uno gracioso. Nada oyes de lo que digo. La vida la crea y la hace crecer. Su energía nos rodea y nos une. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. El árbol, la roca, por todas partes, ¿sí? Incluso entre la tierra.